¿Cómo fue la experiencia en Perú? Cuéntame las diferencias de un club de Perú con un club de aquí, porque realmente yo creo que es más o menos casi abismal de repente, yo creo. Sí. Hasta las canchas, hasta el sponsor, hasta el tema de los utileros, de todo, o sea, de un todo. Cuéntame Sí. cómo realmente es la estructura de acá de Brasil y cómo es la estructura de Perú, porque yo creo que le serviría a muchas chicas que están iniciando a decir, oye, solo en Perú no está, o sea, también puedo irme a Brasil a probar suerte, o puedo irme, no sé, a Europa, que está mucho más evolucionado, porque yo creo que viene mucho también con el presupuesto, ¿no? Cuéntanos más o menos esa diferencia para que las niñas te conozcan cómo realmente es aquí y que es muy diferente. Hasta yo te lo puedo decir porque yo he trabajado aquí y es absurdamente abismal de Sí. cómo se trabaja en Perú. Es abismal. O sea, yo te lo digo, es abismal. Por ejemplo, aquí en Brasil ya tienen, por ejemplo, hablando de federación, aquí ya tienen un calendario, por ejemplo, ya antes de la fecha, por ejemplo, ellos ya tienen el calendario de todo el año de los campeonatos que van a pasar aquí en Brasil. En Perú, difícilmente tienen un calendario, o sea, siempre hacen un mes antes, 2 semanas antes, ya dicen, ah, este campeonato va a comenzar y pucha, y las chicas todo en casa sin haber entrenado, ¿me entiendes? Y aquí hay mucha diferencia en cuestiones de entrenamientos. Aquí entrenamos de lunes a sábado, domingos partido, viajamos sábado, viajamos viernes, entonces es bien, bien corrido aquí, tanto que no tenía mucho tiempo para hablar con mis padres, con mis amigos, porque era muy cansado. Viajar, entrenar, jugar, descansar. Y en Perú es totalmente diferente. Los entrenamientos son 3 veces a la semana. Entonces, ahí es lo que yo digo. Parece Ahí es los lo que. entrenamientos que yo tenía de menores en Trujillo. Exacto. Tres O sea, veces a la semana nadie entrena, nadie consigue tener un buen tener un físico. nivel. Claro, no Claro. consigue tener un nivel. Y eso es lo que las personas algunas veces critican ahí en el Perú. O sea, critican por qué esa chica no rinde, por qué esa chica está un poquito subida de peso, esa chica no está corriendo, pero ellos tienen que ver los antecedentes que tenemos. O sea, no tenemos el apoyo 100%, porque las chicas allá en Perú no son profesionales. Entonces ellas tienen que trabajar, tienen que estudiar, algunas son madre de familia, pero tienen el talento y están practicando fútbol. Y las personas no ven eso, ¿me entiendes, Alex? Entonces es algo que tenemos que tener un poco de conciencia antes de hablar de una jugadora. En Brasil aquí las chicas son profesionales, se dedican solo a eso, o sea, son pagadas para eso, o sea, ellas entrenan, duermen, entrenan, se alimentan y va así, ¿me entiendes? Como si fuera el masculino. Pero de hecho, no todos los equipos aquí en Brasil tienen esa estructura. También hay Claro. equipos que sufren, que no tienen lo básico para poder entrenar, ¿no? Exacto, no, sí, es que yo creo que debe ser abismal el hecho que tú hayas estado por lo menos un año en universitario. Yo me imagino que debes haber dicho, oye, yo quiero regresar a Brasil. O Sí, o sea, sea, para mí por fue chocante más. porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a entrenar en Claro. un alto nivel, ¿me ¿Y tú entiendes? Y ahí entrenabas en llegar. Campomar? No, entrenábamos en Lolo, en En campo Lolo, sintético. justo, en Breña. Un campo sintético. Qué Y esa es locura, la y en campo diferencia, mira. sintético encima, o Por sea. ejemplo, aquí en Brasil todo es campo natural. O sea, no hay como jugar un campeonato, un brasilero, un paulista, un brasiliense en campo sintético. O sea, está prohibido aquí. Y allá en Perú, pucha, cuando jugamos el campeonato, jugamos que 1 hora de la tarde, ¡Buah! mediodía. Imagínate el calor. Yo te digo porque yo he jugado, yo me acuerdo que jugué en Chiclayo, una copa de estudiantes, me acuerdo que jugamos contra el San José Obrero, 2 horas de la tarde en Chiclayo, campo sintético. Los que Terminé estimando. con unas ampollas en todo el pie, es que no tienen idea, no tienen Sí. idea. Y realmente a esa estructura es a lo que nos referimos aquí en Brasil, aquí en Brasil. Por más que de repente algunos equipos no tengan mucho el apoyo, pero hay muchísimos equipos que tienen una estructura diferente y que se nota y que tú la ves. O sea, realmente lo llevan a lo profesional.
Y justo a eso yo veía en la nota que te publicaron justamente en el Correios de Silencio. Brasilia, Silencio. justo, yo vi que te hicieron una nota que hiciste el de Marta, que es una jugadora exquisita. Yo me acuerdo que viví aquí el Mundial. Y claro, Marta es como decir, no sé, el Pelé en el fútbol femenino, ¿no? Es Femenino, una exacto. Una crack. eminencia, es una crack, y ella hizo esto y hasta te apoyó Sí. En su en página de Goweco. exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿En qué partido lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Hasta hicieron una marcha por la igualdad del Sí. fútbol femenino por ti, y que fue increíble. O sea, yo creo que eso dice mucho de tu personalidad, de cómo eres, de que quieres las cosas de verdad, o sea, en Las Perú, porque cosas en realidad, justas. exactamente, porque yo pienso que el fútbol femenino y el fútbol masculino tienen que ir de la mano. De la mano, claro. Entonces, a ver, te comento cómo comenzó. Este era el partido contra Cristal, en Campomar, solo que antes de ese partido, ya partidos anteriores, los juegos estaban siendo a puertas cerradas. O sea, Ush. y todavía ni siquiera estamos en la pandemia ni nada. Entonces, Puerta cerrada sin pandemia. ajá. Dios O mío. sea, ahí y ni las familiares podían ingresar para poder ver. Entonces fue como que todos nosotros nos indignamos porque las chicas quieren mostrar el talento, ¿me entiendes? Para que pueda ver, mostrar tu talento para las personas o para la televisión es como que una ventana para que tú puedas salir a otro lugar a jugar. O para tu Entonces, familia también. O claro, sea, exacto, quieres sentirte para que vean. orgulloso. Yo cuando jugaba, yo hinchaba el pecho, yo jugaba, metía gol y quería que mi madre me viera o que mis hermanos me vieran y me dieran gol, ¿sabes? Tipo, Sí. esa sensación es linda y de escuchar gente también, Claro, ¿no? gritando, o sea, Alentándote. exacto. Y lo que pasa que los partidos, el campeonato estaba haciendo puertas cerradas y no sabíamos el por qué. Entonces creo que fue todo eso que todas estábamos indignadas y yo también estaba indignada y fue en el momento que hice el gol contra Cristal, que ganamos 1-0, por cierto, y hice ese gesto, ¿no? Porque también había visto a Marta que había hecho ese gesto declarando igualdad para todas, ¿no? En el fútbol femenino. Y bueno, Marta me inspiró también a eso y también la situación que estábamos viviendo. Y bueno, yo te juro, Alex, te cuento esta. Cuando yo hice eso, estaba demasiado enojada y hice eso. Y después que acabó el partido, pensé, dije, puta madre, esto va a dar mucho que hablar. Porque había unos camarógrafos y en ese tiempo ya los chicos nos estaban apoyando. Y agradecer a los chicos de que se han incluido al fútbol femenino, los camarógrafos y periodistas que nos están apoyando. Y dije, pucha madre, va a dar que hablar esto. Y pucha, dicho y hecho, comenzó a salir en todas las redes sociales, ¿ves? Ahí comenzó a salir y comenzó a rebotar. Y ahí hicimos el hashtag que decía queremos ser vistas. O sea, para que las personas puedan vernos. Y ahí comenzó toda esa revolución, haciendo todas las chicas el lema de la igualdad. Y fue rebotando hasta que llegó a la página de Marta, ¿no? Que habló conmigo, que quería que le cuente cómo fue la historia, por qué está pasando esto. Y nada, y fue así que comenzó y la lucha sigue ahí todavía. Sigue existiendo aún una organización entre las chicas para poder continuar con la lucha, ¿no? Ahora no se puede por causa de la pandemia y todo eso, pero todos estamos ahí queriendo que el fútbol femenino en nuestro país siga creciendo. Claro, qué lindo. Y a mí me impactó una frase que tú dijiste que fue, no somos chicas jugando fútbol, somos jugadoras. Sí. Eso yo creo que fue impactante porque, claro, para muchos puede ser, ah, es una chica que juega fútbol y ya está, pero no la ve como una profesional, una jugadora de fútbol profesional, de verdad. Sí. Y qué bien que te hayan tomado en cuenta y qué bien que hayas hecho eso porque creo que generó una conciencia en las personas. Hasta en la final de la U versus Alianza fueron aproximadamente 9.000 personas, o sea, no Sí. fue poco y eso va subiendo. Yo creo que, y eso mejora porque ya vienen los sponsors a ver, mira, tiene más publicidad, la gente lo está viendo más. Hasta el mismo Mundial pasado, donde jugó Brasil, yo me acuerdo que acá vibraron mucho, o sea,
Fue una cosa bastante buena. O sea, perdieron contra Francia, que, bueno, Francia también es un equipazo. No, o sea, fue un equipazo. O sea, realmente, de repente Brasil es un equipazo. El equipo de Francia prácticamente, el 50-60% de esas chicas juegan en un equipo francés que actualmente es el campeón de la Champions League femenina. Ah, entonces, Dios mío. Es como, están en el PSG. Sí, es un equipazo. No, ya imagínate, es que también tiene que ver mucho con el presupuesto. O sea, Suecia es una potencia también. Estados Unidos, una potencia, sí. Creo que son tricampeones mundiales. Y eso, sí. O sea, de repente estamos cambiando para bien porque hace 30 años fue el primer mundial, si no me equivoco, en el 91 en China, ¿no? Y justamente fue en China, ganó el primer mundial, creo que fue Estados Unidos, si no me equivoco. Pero los primeros pasos los dio Escocia, solo que las vetaba mucho y los estadios de, masculinos no dejaban a las mujeres entrenar, entonces las mujeres se tenían que ir al campo de rugby, pero eso fue en los años 60, o sea, ese patamar de las mujeres del fútbol femenino que llega hasta ahora es una lucha, o sea, es una locura. Ahora ya debería estar mejor, o sea, debería tener una estructura más sólida. Pero no entiendo qué es lo que pasa. O sea, sé que vivimos en una sociedad de repente machista que de repente no te dejan ni opinar de fútbol. Porque muchas veces, mujer, no opines. O sea, tú ni siquiera sabes. Claro. Y o sea, yo conozco muchas mujeres que saben de fútbol hasta más que yo. O sea, es normal. Es normal. O sea, de repente es el machismo y uno dice, no. Bueno, es mujer, no debe saber nada de fútbol, que no sé qué. Pero no, en realidad, o sea, las mujeres, o sea, tienen eso también del fútbol. Hasta cuando hinchan aquí en Sao Paulo, yo me quedé loco. Yo me quedé loco porque las hinchas de Sao Paulo, de Corinthians, llevan su camiseta, se van al metro, se pelean con los mismos chicos. Sí, es demasiado loco. No, es que la gente de repente no entiende mucho, pero acá en Brasil, los equipos son casi, casi como una religión. Sí. Yo pensaba que en Perú era como que, bueno, se vive, pero creo que somos nosotros más hinchas de la selección peruana. No mucho de los clubes. Aquí es muy diferente. Aquí yo he conocido personas que ni siquiera saben quién juega en Brasil, pero son hinchas acérrimos de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, de Vasco. Tipo, y dicen, selección brasilera, ya no es lo mismo, ya fue. Sí, sí, hay muchos comentarios de eso. Pero cuando estaba en el metro, y yo pensaba, ¿qué fiesta está pasando? Y después me acuerdo que jugaba, por ejemplo, Corinthians o San Pablo, y el metro iba todos los chicos cantando, las chicas cantando, todos locos, era demasiada vibra buena. Y bueno, lo bueno que no... Bueno, cuando yo pasé por esos lugares, así, cuando hay hinchas, no, nunca hubo cuestión de violencia y esas cosas. O sea, siempre fue respetando al rival, ¿me entiendes? Pero era demasiado... No, es demasiado. Hasta yo me quedo loco. Yo estoy, de repente, editando videos, trabajando ahí, escuchando, tomando un café, y juega Corinthians, y de edificio a edificio se ve, ¡chupa, porco! Y empieza a decir, ¡gol! ¿Sabes? Tipo, eso nunca lo he vivido en Perú. Nunca en mi vida. Aquí son hinchas de verdad. O sea, hinchazos. No, sí, son hinchazas. Entonces, Stephanie, cuéntame, o sea, ¿qué tú les podrías recomendar a las chicas que están iniciando recién en el mundo del fútbol femenino? Porque yo sé, ya hasta hemos hablado, que el fútbol femenino es difícil entrar y todo. ¿Qué les recomendarías? A ver, les diría a todas las chicas que están queriendo entrar al fútbol femenino, jugar, que si les gusta mucho, es un sueño para ustedes, sigan sus sueños. Yo fui una soñadora y estoy cumpliendo mi objetivo. Fue con mucho esfuerzo. De hecho, siempre va a haber obstáculos o personas que te digan que no vas a poder, pero creo que tienes que seguir a tu corazón. Y si tu corazón es sincero con el sueño que tú tienes, creo que lo vas a lograr con mucho esfuerzo y disciplina. Y es eso. Perfecto, Stephanie. Para mí, la verdad, te soy sincero, tú eres un orgullo nacional,
Para mí eres de verdad un orgullo. ¿Por qué? Porque estás en uno de los campeonatos más rankeados en América del Sur. Lamentablemente, no muchas personas te conocen y tienes esa visibilidad que deberías tener realmente, porque está camuflada en otras cosas, en realidad, en diversas cosas, pero para mí tú eres un orgullo, tú eres una inspiración para las niñas y jóvenes que quieren ser futbolistas como tú. Y pienso que estás en el camino correcto, tienes un currículum maravilloso, una técnica exquisita, no la pierdas. Exquisita en español, porque en portugués es otra cosa. Yo, para contarles a ustedes, exquisito aquí en portugués es como decir extraño, raro. Ajá, sí. Es como raro. Exquisito en español es maravilloso, no, increíble. Sí. Pero para mí sí, para mí eres un orgullo peruano y te tenemos que tener en lo más alto. Realmente, porque eres de las pocas peruanas que estás fuera y encima has campeonado con Universitario, que es el equipo de mis amores. Tiene Libertadores ya. Tiene Libertadores. Pero vas a jugar por el Minas Brasil, por el Minas, o vas a jugar por Universitario, porque ahí sí no hincho, ¿eh? Por el Minas. No, mentira. No sé si Universitario me da una propuesta buena para poder ir a ayudar en los Libertadores. Genial. Yo creo que sería una propuesta increíble. Y eso, Stephanie, ha sido una entrevista maravillosa. Me ha encantado compartir el tiempo y tus ganas de repente poder expresarte para la juventud de ahora. Y para que te puedan conocer también muchas personas. Yo creo que eso es lo más importante. A veces damos relevancia a otras cosas que no tienen nada de importancia y no damos relevancia a deportistas como tú, que son tan talentosas y que deberían conocerte muchísimo más y que deberían conocer este fútbol femenino que está creciendo más y más. Exacto. Bueno, yo creo que debemos seguir apostando en el fútbol femenino. Como hemos hablado, es una lucha que todavía todos los países están luchando, porque no todos los países están con el apoyo 100%, ¿no? En el Perú ahora te comento que las chicas de la selección están preparándose para la Copa América, que es 2022, y bueno, ya tuvieron su primer microciclo, que justo acaba hoy. Y bueno, ahí estamos hablando que la federación está dando ya un poco de importancia, más importancia al fútbol ¿Pero femenino. ¿Pero tú no estás convocada? No, no fui convocada. ¿Por creo qué? Creo que fue porque son chicas solo de Lima. Creo que el profesor Dios está mía. Viendo las chicas, ¿me entiendes? Y también ahora, porque, ahora escúchame, no. Es porque también no, supongo que no hay vuelos internacionales, ¿no? Y creo que ahorita creo que va a ser solo convocatoria de las chicas que están viviendo en Lima, porque creo, si no me equivoco, también no hubo convocatoria de las chicas de provincia. Entonces creo que ahora el entrenador, que es un brasilero también, Doriva Bueno, está avaliando a las chicas de Lima. Y después creo que va a haber otro segundo microciclo y nada, estamos preparándonos para ir al Mundial en Australia, ¿no? Si Dios Pero, quiere. Mira, yo estoy hinchando por ti y yo quiero verte en la selección peruana, o sea... Ya has demostrado mucho talento en 4 partidos que tuviste, metiste 2 goles, si no me equivoco, y encima eras la 10, o sea, los Panamericanos fue para obtener un poco de más visibilidad, fue diferente. Imagínate. Fue un campeonato diferente. Imagínate, nosotras en los Panamericanos, o sea, el fútbol femenino no era conocido porque no estaba saliendo ni en televisión, no estaba por ningún lugar. Entonces fue los Panamericanos que dio como que una abertura, una ventana para que personas conozcan el fútbol femenino. En la hinchada había personas que ni siquiera sabían que había una selección peruana. Entonces, ese es lo que habla nuestro fútbol femenino en Perú, ¿no? Que hay personas que desconocen. Imagínate las personas, por ejemplo, sponsor, o sea, no deben ni saber si supieran del fútbol femenino, si darían un poco de visibilidad, ellos iban a conocer y probablemente ayudarían también al fútbol femenino. Entonces, se supone cuando hay demanda, exacto, va a tener sí o sí ayuda. Y Alex, y te comento que en los Panamericanos hubo bastante gente, o sea, no pueden decir que el fútbol femenino no da un gano.
O sea, no da presupuesto. Sí da, porque en los Panamericanos prácticamente se llenó, y siendo el fútbol femenino, ¿me entiendes? Creo que se llenó más que de los hombres. Creo entonces, que realmente la gente tiene que entender eso. Deberían entender muchísimo Perú. Yo creo que Perú tiene una gestión pésima. Pienso que nos falta muchísimo, muchísimo para aprender. Y creo que esto demuestra totalmente lo contrario. O sea, tienes una visibilidad en los Panamericanos y no apuestas por el fútbol femenino, así como el vóley. O sea, hay que apostar por nuestras mujeres peruanas, hay que apostar por lo que tenemos. O sea, la noticia que llegó recientemente al fútbol brasilero habla muchísimo de lo que es el fútbol femenino brasilero. O sea, va a tener el mismo presupuesto de dinero que el masculino. O sea, eso es lo que debería tener todas las selecciones. ¿Qué sientes tú al ver que la selección, por ejemplo, brasilera, recibe el mismo aporte que recibe la selección? La selección, claro, brasilera femenina, recibe el mismo aporte que la selección brasilera masculina. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sientes? Bueno, siento felicidad, ¿no? Porque de cualquier modo es el fútbol femenino quien está ganando. Y nada, muy alegre por la selección brasilera, que de tanta lucha que ellas están teniendo para poder tener los mismos derechos. Bueno, por lo menos ya se está viendo en cuestión de selecciones, ¿no? Ellos van a recibir el mismo tratamiento, el mismo sueldo, el mismo pago que la selección masculina. Entonces, muy feliz por la lucha de las chicas, que esa lucha está dando frutos ahora, ¿no? Que estamos viendo. Qué bueno, qué bueno. Y en realidad yo me quedé muy feliz al saber que el masculino va a recibir igual que el femenino, que al final... Debería ser así, o sea, en la vida debería también ser así. El hombre tiene que recibir lo mismo que la mujer, y en el deporte yo creo que lo mismo. Entonces, claro, porque es el mismo esfuerzo, o sea, hacemos el mismo esfuerzo, no hay nada de diferente, el único diferente es el género, pero, o sea, entrenamos igual que los chicos, sufrimos lesiones igual que los chicos, dejamos nuestra familia por un sueño igual que ellos. Entonces, no, pero hay una cosa que es muy diferente. Ah. No reciben igual el sueldo que los chicos. Exacto, eso es grande. O sea, yo creo que hay una diferencia absurda, y que creo que eso profesionaliza y no lo valoran tanto los chicos ahora como deberían valorarlo, porque hay muchas chicas guerreras que además de ser futbolistas trabajan. O sea, exacto, pero hay demasiado eso. No hay un foco. Para mí es un lujo tenerte en este podcast y en esta entrevista, más que todo un conversatorio como ya lo había anunciado. Pero muchísimas gracias. Vas a ser inspiración y eres inspiración de muchas jóvenes que quieren incursionar al fútbol femenino. Y nada, algunas palabras también para despedirte. ¿Cómo te sentiste en la entrevista o en el conversatorio en realidad? Nada, Alex, de nuevo agradecerte por la invitación, estuvo súper relajado. Pensé, te cuento algo, no me gustan mucho las entrevistas, ya me han invitado bastante para entrevistas, pero algunas veces ni respondo o intento evitar las entrevistas. Pero nada, aquí me sentí súper agradable, me sentí súper relajada, entonces como que todo fluyó, entonces fue bien, bien chévere. Y nada, espero que ese proyecto tuyo vaya para adelante, que eres un crack haciendo la entrevista. Entonces, nada, súper buenas vibras y nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, y sigue creciendo, por favor, que yo te quiero ver en la selección peruana, te quiero ver en Universitario de Deportes de nuevo levantando esta copa de la Libertadores femenina. Perfecto. Muchas gracias, cuídate un montón, así que ya estamos en contacto. Un beso grande. Y de repente, si vienes por Sao Paulo, también me das un toque ahí y quedamos para ir a tomar un café o para ir también a un bar. A pichanguear, puede ser. No, tú me vas a destrozar, pero bueno, ya. Quedamos para pichanguear. Recordar viejos tiempos. A ver si la bicicleta sale. Que me haga la bicicleta ahí. Ya no quiero más. No, mentira. Cuídate mucho. Cuídate. Chao, chao.